Con permiso, almirante. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presencia en este último día de las jornadas, las 57 jornadas de Historia Marítima que organiza el Instituto de Historia y Cultura Naval. Hoy, como saben, tendremos dos conferencias. Una que impartirá el profesor don Emilio de Diego y a continuación de su conferencia tendremos unos minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta al respecto. Luego haremos un pequeño receso de 5 minutos y empezará con su conferencia el capitán de navío José María Blanco Núñez. El profesor don Emilio de Diego García es natural de Fuente el Olmo de Íscar, Segovia. Nace en 1947. Es doctor en Geografía e Historia y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Premio extraordinario de licenciatura y de doctorado y también Premio Nacional de Terminación de Estudios Universitarios. Es profesor de la Universidad de León, de la Universidad Complutense de Madrid durante 35 años y de la Escuela Diplomática. Ha sido profesor invitado y conferenciante en una treintena de universidades extranjeras, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, Portugal, Eslovaquia, India, Argentina, Perú, etc. y otras tantas universidades españolas. Ha presidido congresos y seminarios nacionales e internacionales sobre diversos temas de historia contemporánea. Ha impartido conferencias en los más importantes foros nacionales e internacionales, en la OEA, en Washington, en Instituto Cervantes de Viena, en Berlín, en INCIPE, en el Instituto de Historia y Cultura Militar, Instituto de Historia y Cultura Naval, el CSD, Escuela Superior de Guerra, Ateneo de Madrid, Escuela Diplomática y otros tantos sitios. Ha sido director de la revista Historia Abierta y miembro del Consejo de Redacción de diversas revistas de primer orden académico. Publicado más de 200 trabajos, libros y artículos. Es presidente del Estudio para la Guerra de la Independencia, académico de número y ha sido secretario general de la Real Academia de Doctores de España, académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, académico de la Academia Portuguesa de la Historia y académico electo de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo en Málaga. Está en posesión de diversas condecoraciones tanto civiles como militares. En la conferencia de hoy, don Amadeo I de la República, la Primera República, el doctor de Diego nos contará que la Armada Española vivió con particular intensidad las convulsiones del sexenio revolucionario, especialmente durante la Primera República, y que las circunstancias políticas, sociales, económicas y especialmente el mal estado de la hacienda pública determinaron un periodo de penurias, tensiones y limitaciones de toda clase. Se nos hablará también sobre la participación de algunas de las más importantes unidades de nuestra Marina de Guerra en la sublevación cantonal y en los diversos episodios con ella relacionados que dejaron una huella importante en su historia. El objeto de esta conferencia será fundamentalmente hacer comprensible lo que sucedió en aquellos momentos. Y yo sin más le dejo al profesor. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelentísimo señor almirante, director del órgano de Historia y Cultura Naval, excelentísimos e ilustrísimos señores, señoras y señores. Como acaba de señalar el comandante, el capitán de navío de la Puente, voy a tratar de que reflexionemos juntos sobre algunos aspectos de la historia de España en un periodo particularmente convulso, para dar paso a través de ellos a la comprensión de las circunstancias que llevan a la Armada a protagonizar la historia de un momento que va de la Revolución, seguramente de la Revolución con minúscula de la Bahía de Cádiz, a la Revolución con mayúscula en Cádiz y en Cartagena y en otros lugares, y después a la frustración. Un tiempo en el que nada fue posible y que bien podríamos titular da paso a un itinerario que transcurre entre la utopía y la distopía, la ilusión y la frustración en general. Es verdad que pensaba hablarles de barcos con algún temor, pero me voy a ver liberado de ello porque repasando lo que ha sido el programa de actividades
pues ya veo que quienes me han precedido, como el general Cervera Pelli, quienes han intervenido a continuación en la sesión de ayer, etc., pues han hecho ya una, seguro que valiosísima aportación sobre los aspectos más estrictamente de la Armada. Voy a hablar, pues, de algo que trasciende incluso ese periodo del 68 al 74 y del 73 al 74. Voy a señalar lo que son los elementos que nos pueden ayudar a entender lo que sucede. Estamos en un periodo con una confluencia de conflictos muy diferentes. El conflicto territorial, que llamaríamos hoy, es decir, de régimen, por una parte, y a la vez de organización del Estado. En ese periodo, y en concreto, ¿no?, en lo que vamos a ver aquí, pues pasaremos de la monarquía liberal a la república, a la primera república. Y una república que en su nacimiento no se le asigna un sexo, que se quiera decir un género, seguramente como ahora se hace o se pretende hacer, esperando un tránsito que la llevara a definirse. Es verdad que la mayoría de los republicanos, pocos y bullangueros, eran liberales, pero eran liberales, eran federales. Pero tampoco desde el primer momento hay una declaración de república federal. Tardará semanas, tardará meses, hasta que el 8 de junio, el marqués de Albaida, don José María de Brense, adelantándose al acuerdo de las Cortes y en su calidad de presidente de la misma, proclama la República Federal. Hay, decía, múltiples problemas, unos de carácter interno y otros de carácter internacional, volcados alrededor de la cuestión ultramarina, de la guerra en Cuba. Nos vamos a encontrar, pues, con una situación enormemente inestable. Pero además, todo esto se asienta en las coordenadas de una crisis económica y social que conviene tener presente. Todo eso se vuelca en unos rasgos de la política española que ya, por ejemplo, Berenguer señalaba, o Berenguer señalaba en su declaración de 11 de enero, creo recordar, de 1873, sobre la cantidad, calidad de los barcos, los problemas de inestabilidad política, los problemas de las dificultades financieras, la situación de la hacienda. Yo lo repasaré esto un poco más, con un detalle más. Con eso pretendía que se hiciera comprensible la situación de la Armada y se tratara de superar. Bueno, yo pretendo que se entienda todavía más el escalón anterior todavía, el sustrato anterior todavía a esos elementos que señalaba Berenguer de inestabilidad política y limitación económica. La política española se manifiestan entonces algunos elementos que desgraciadamente se repiten con indeseable frecuencia a lo largo de nuestra etapa, por lo menos contemporánea, del 800 para acá, y en especial en el 800. Una debilidad e ineficiencia institucional que nos hace un Estado liberal con pretensiones de prestaciones cuasi universales en sanidad, en defensa, en relaciones internacionales, en todos los aspectos que se quiera, con unos medios que no le permiten llevarlo a cabo. De ahí surgirán toda esa serie de malformaciones que se manifestarán a lo largo del tiempo, que es un distanciamiento de los españoles respecto a las instituciones, porque no aprecian su eficacia. Ese mismo Estado, en su afán de protagonizar la historia política en su conjunto, el poder en su conjunto, ha ido eliminando otros poderes y ha laminado el poder municipal, de manera que se nos hace vivir en una situación que conviene recordar para entender, para comprender cosas. Un Estado que entonces está lejos, porque Madrid está muy lejos de la mayor parte de los puntos de España, del que solo llega la petición de movilización para las quintas, si es en otras zonas, la matrícula de mar, lo que sea, es decir, para la movilización, para prestar un servicio a buena parte de los mozos de bueno, clases sociales menos favorecidas, y la presión fiscal, tributaria, que se reparte pues con una aleatoriedad a caballo del nepotismo familiar, ideológico, etcétera, etcétera. Eso crea la cultura del español respecto al Estado, que dice, bueno, de la familia y del sol, cuanto más lejos mejor, pero diré también del Estado, es una vez de rapiña, mejor engañar al Estado, es un acto de legítima defensa. Curiosa manera de entender la relación institucional.
deficiencia, debilidad institucional. Una carencia permanente de pedagogía política. Algunas cosas sonarán muy actuales, otras menos, pero es que son carencias de pedagogía política que señalaba ya don José Ortega, ya en la Liga, cuando hablaba de la vieja y la nueva política, de la Liga de Educación Política, y todas estas cosas en el año 1913. Bueno, yo creo que se sigue apreciando una falta de pedagogía política. ¿En qué se traduce eso? Entre otras cosas, en una percepción providencialista y mesiánica de fórmulas y personajes, como las instituciones no corresponden a sus finalidades. Estamos esperando siempre la solución que venga de un personaje, y a lo largo del siglo XIX hay personajes carpentíes en este periodo, especialmente, señalaremos alguno, pero arrancando de don Juan Prim, y si no es el personaje, la fórmula, la idea maravillosa, la República Federal construida, ¿cómo? Muy sencillamente, sobre un pacto sinalagmático, conmutativo, bilateral. ¿Esto se enteraba algún español de lo que era? No, francamente, esto dará también paso a lo que significa la Primera República en cuanto a la explosión cantonal. Un Estado que no funciona, una promesa de cambio a través de una República nueva, una República que no llega y un afán de construir la República de abajo. Eso es la insurrección cantonal. Ineficiencia de las instituciones. Inestabilidad, percepción mesiánica y presidencialista, personalismos y taifismos. El reinado de don Amadeo I, ahora ya hablo de esto. La gloriosa había abierto la puerta a la esperanza, una regeneración bajo el lema Viva España con honra, vamos a acabar con la corrupción, las cosas que suenan reiteradamente. Vamos a acabar con la corrupción. ¿Cómo? Pues vamos a empezar con la corrupción política en su factor, en su exponente máximo, que era la sistemática manipulación de la voluntad popular a través de los mecanismos electorales en los que, bueno, cualquier parecido entre lo que se sentaba en el Congreso o en el Senado, cuando las Cortes eran bicamerales y unicamerales en el Congreso, era, bueno, una cierta parodia de la realidad del momento. Pues vamos a arreglarlo. ¿Cómo? Vamos a avanzar en el ejercicio de la democracia. Una democracia masculina, una democracia a través del voto universal de los mayores de 25 años. Pero no era un paso. Y de un control mayor de las elecciones. No era pequeña promesa. ¿Y qué más? A partir de ahí, la gloriosa vino a caballo de un conjunto de intereses absolutamente complejos. Para uno era momento de profundizar en la revolución social, de dar solución a los viejos problemas. Para, en algunas zonas, en esa Andalucía, donde el anarquismo va a arraigar fuertemente, para dar solución al viejo problema de la tierra para el que la trabaja, hoy si se la dan le matan, pero bueno, entonces es el gran lema, la tierra para el que la trabaja. La cuestión siguiente es la reducción de las jornadas de trabajo, la legislación sobre el trabajo de las mujeres y los niños, la separación de la Iglesia y el Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso cabe en la revolución del 68, sí, mientras no tratemos de aplicar. Cabe como una manifestación mesiánica, como una manifestación ilusionante. Pero claro, es que en la revolución del 68 hay un grupo importante que son los unionistas, con el general Serrano más o menos a la cabeza, con un candidato para encauzar una monarquía que poco tiene que ver con esto. Hay unos republicanos que cuando triunfa la gloriosa creen que ha llegado la hora de instaurar inmediatamente la república. Así, y así sucesivamente. Comienza la tensión, la inestabilidad. La primera república llegó en condiciones difíciles y acabaría desarrollándose una especie de sainete en su primer tiempo, una tragicomedia en el segundo, un drama avanzado en el tercero y una tragedia al final. Lo repasaremos. Esa revolución que se ha abierto el 19 de septiembre en la Bahía Gaditana, con un protagonismo enorme, ya se ha señalado aquí, de la Armada, curiosamente, la Armada al frente de la revolución, plataforma de la revolución, yo sí que abre un hito en la historia contemporánea de España, sin duda ninguna. Este periodo señala más que nunca eso que se dice tantas veces, pero que aquí es absolutamente cierto.
hay un antes y un después en la historia de la Armada en España. La implantación de una monarquía que fuera capaz de llevar adelante las aspiraciones posibles dentro de ese esquema en el que se perfilaban extremos difícilmente conciliables. Ese es el proyecto de Juan Prim. Esa es la monarquía democrática al amparo de la Constitución del 6 de junio de 1869. Y eso que lleva a traer a ese monarca, después de un periodo complejo y enormemente difícil de selección, a traer a Amadeo de Saboya, rey de España. Llega Amadeo de Saboya y se encuentra con el asediente de Prim, con que ha desaparecido el hombre que podía, ayudar al afianzamiento de ese proyecto. Pero es que, y aquí viene lo verdaderamente significativo, a partir de ese momento, todo esto que hemos señalado de debilidad institucional afecta también a las formaciones políticas, que se reducen a qué, a lo que también hemos dicho, a personalismos, taifismos, ¿a qué más? A propuestas aparentemente salvíficas, según de qué color, en boca de quien las formula. Y nos vamos a encontrar con que don Amadeo quiere ser rey de España. Hay dos monarcas que demostraron querer ser reyes de España. Uno fue José Bonaparte. Quiso ser rey de España, a todo trance. Pero a todo trance, no solo a todo trance militar, a todo lo que él pudiera hacer porque los españoles le aceptaran. Fracasó por razones obvias, por motivos obvios. El otro es seguramente Amadeo I. Él lo dice en una declaración que hace en abril de 1871, cuando llevo aquí unas pocas semanas. Desde el primer día que pisé el suelo español, quise ser rey de los españoles. Y lo manifiesta. Hace lo mismo que José I, tratar de ganar en popularidad porque no le conoce nadie, y sobre ese desconocimiento, como sucede en tantas parcelas, se vuelca la información manipulada que tiende a presentarte como un extranjero, macarroni, hijo de la masonería, etcétera, etcétera. No se le podrá reprochar que no hace todos los esfuerzos. Va a los toros, que me imagino que tendría unos conocimientos, desde luego no como el general Cervera. Va a los teatros, se pasea por todos los lugares públicos, se muestra cercano a la gente. Él sabe que los españoles admiran el valor personal. Le dará muestras de valor personal en cuantas ocasiones se le plantean. Incluso durante su atentado e inmediatamente el atentado que sufre en la calle del Arenal, en la tarde del 17 de julio de 1872, que está a punto de acabar su vida. Como la montaña no va a Mahoma, pues Mahoma va a la montaña. Es decir, Amadeo I viaja por España y aprovechando, diríamos un poco, el reflujo del curso político, diríamos ahora, en el verano del 71 y el verano del 72 viaja por España. Viaja por Levante y Cataluña en el primero, viaja por Castilla Norte, viaja por la... No diré lo de la cornisa porque me parece fusilada. Viaja por la zona norte de España, desde como se llama entonces los territorios vascongados hasta Galicia, vuelta a Santander y a Madrid. Se ha acercado a la gente. No ha conseguido romper la situación. No ha conseguido romper, ¿por qué? Otra vez por lo que les decía. Deficiencias e ineficacia del entramado institucional. Quienes debían soportarle se han apresurado a dividirse entre ellos. Y tenemos entonces en el Partido Progresista, heredero de Prim y por tanto del proyecto amadeísta, nos vamos a encontrar con don Manuel, por un lado, Zorrilla, con don Prase de Mateo Sagasta, en el otro lado nos vamos a encontrar con don Serrano, el duque de la Torre, don Francisco Serrano, que evidentemente tiene su protagonismo político y ha sido regente, juega un papel en traer la... Eso. No se va a encontrar, pues, con unas fuerzas a la izquierda, diríamos hoy esto, republicanas, que permanentemente están tratando de desestabilizar la situación. Y así sucesivamente, de manera que en apenas dos años, desde enero del 71 a febrero del 73, se sucederán siete gobiernos. Intentó un gobierno de concentración nada más, de conciliación nada más llegar. Llamó a Serrano, a Sagasta, a Ruiz Zorrilla, a todos. Duró unas pocas semanas. Pasó luego el gobierno a lo que podía ser un punto de, en fin,
transición porque ninguno, todos querían el poder, no tenían fuerza suficiente, pero a la vez imposibilitaban de gobernar. Entonces ahí don José Rudesindo, quería llamarse Malcampo, será. Bueno, no, Malcampo es un hombre sin partido, Malcampo es un hombre, bueno, a la espera de que las pasiones políticas puedan hacer viable la monarquía marista. No fue así. Y entonces ya pues seguirían al frente del gobierno Serrano, Sagasta, Sagasta, Serrano, Ruiz Zorrilla. Buen exponente de lo que estoy señalando, en clave un poco irónica, ¿no? Que no despreciativa, pero irónica, para que a falta de efectos audiovisuales estemos más integrados en lo que sigamos más lo que voy diciendo, y el ejemplo de don Manuel Ruiz Zorrilla. Don Manuel Ruiz Zorrilla tenía sus fieles como cualquier cabeza de secta de hoy. Don Manuel Ruiz Zorrilla era un hombre también valiente en lo suyo y honesto, no estoy haciendo ninguna descalificación, pero en cuanto que no salían las cosas como don Manuel Ruiz Zorrilla pretendía, cogía el tren y se iba a su finca de Tablada en viudas. Bueno, aquí parece que dejaba viudos a sus seguidores, ya, y había que ir a buscar a don Manuel. Casi podríamos seguir la historia del reino de Amadeo I viendo los viajes de don Manuel de Madrid a viudas y perdón, a la Tablada, viudas, provincia de Palencia, a Madrid. Tras ese toque de ironía, está claro que nosotros hacíamos algo parecido. Algo parecido. Se encontró, pues, a Amadeo I con una situación, como digo, de falta de apoyo, de resquebrajamiento progresivo. Los políticos que debían de haber ejercido el gobierno de su majestad no eran capaces de hacerlo. La situación era complicada, evidentemente. Estábamos en la guerra en Cuba desde el año 68, ya para entender. El año 72, los carlistas, que temen que a pesar de todo Amadeo I consiga afianzarse, se echan al monte. Lógico. Ir buscando la solución por la fuerza a su causa. No es fácil. Eso es lo que soportaría, induciría a lo que Berenguer llamaba la inestabilidad. Y la inestabilidad económica. La hacienda española tiene, para no leerles en detalle, pero si hace falta un texto escrito lo pondremos, un presupuesto de gastos e ingresos del siguiente nivel. Alrededor de 750 millones de pesetas de media de ingresos. Presupuesto, ¿no?, que nunca se cumplía. Y un presupuesto de gastos que, salvo el año 68, 69 y 69, 70, que se saldaron con un ligero superávit, los demás con un déficit creciente, hasta déficit de más de 190 millones sobre ese presupuesto de ingresos, digamos que es un porcentaje que hoy Bruselas no dejaría pasar. Bueno, pero hay más. La deuda llega a significar en algunos ejercicios hasta el 73% de los ingresos previstos. La atención a la deuda, la amortización del principal y el pago de eso se llamaba el servicio de la deuda, los intereses, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quedaba? Berenguer se extrañaba de que a la Marina le dieran primero 29 millones, luego 24, luego 20. Una necesaria contracción del gasto público, y no por un vigilante superior, sino porque no había manera de tener recursos. Ahí se entiende ya el por qué no se podían construir barcos. Se habían construido algunos en los años 60, la fragata de Notable, que costaban hasta 8 millones de pesetas, 6 millones 800, 5 millones 700. Bueno, ya podemos entender lo que significaba la construcción de un barco de estos. Claro. Es que el gasto de personal significaba la mayor parte de esto. El año 71, pues, se acordó reducir un 10% el sueldo de los jefes y generales del ejército, pero también de la armada. Y tú dices, pero esa era la situación. Eso es lo que está debajo de el disgusto, la denuncia de Berenguer. La hacienda pública en España atravesaba enormes problemas. Pero ahora vamos a algo más importante que esto de los presupuestos. Porque decía Fernández Hurtado, notable economista de finales del siglo XIX y finales del XX en España, que la historia de un país es la historia de su presupuesto.
Yo cuando leí aquella afirmación la primera vez, dije, hombre, Piernas y Hurtado es de un reduccionismo. Pero luego, a medida que fui avanzando en edad, sobre todo, pues bastante razón tenía. Seguía siendo un reduccionismo. La historia de un país no es solo la historia de sus presupuestos, pero la historia de los presupuestos es uno de los indicativos de lo que es de verdad la política. Añades a esto que he señalado, y por no extendernos mucho más, lo que significaba el déficit del tesoro. El déficit del tesoro, por ejemplo, en la Primera República, durante la etapa Figueras, llega a alcanzar en los primeros meses en torno a 154 millones de pesetas. Bien, Pi Margal habla ya de que va a llegar a los 500 millones antes de que se acabe el año. Si no hay dinero, si el nivel de endeudamiento nos ha situado ya en una posición difícil para mantener el servicio de la deuda al borde de la quiebra, podremos entender la ausencia de una política naval, de construcciones, de modernización, de actualización. No justificar, digo entender, la historia no justifica nada ni demuestra nada, puede ayudar a comprender. Porque ahí vendría el siguiente análisis, la siguiente pregunta. ¿Y por qué esa situación permanente de penuria de las arcas públicas? Bueno, pues ya sería otra cuestión, que nos llevaría al por qué no se graban más determinadas... Eso es otra cuestión. Pero el hecho evidente es que la inestabilidad política y los problemas financieros públicos ya quedan más o menos claros. Bueno, y así, para no entretenernos en exceso, dentro del límite de tiempo que se nos ha asignado, nos vamos a sumar a la Primera República. Siguiente paso. Don Amadeo I se ha cansado. Se ha cansado, ha tenido que bajar a la arena política en algunos momentos. Ha ido más allá de lo que la Constitución le exigía en su afán por asentarse con rey. Y ha desgastado, o los políticos que no han sido capaces de cumplir sus compromisos le han ayudado a desgastar la imagen de la propia monarquía. Y el 11 de febrero de 1673 toma el tren en Lisboa, marcha con la familia, con notable disgusto y no poco alivio. Llega la Primera República. Pero llega la Primera República pues con una especie de ejercicio malabarista. Porque los republicanos en España habían demostrado en las elecciones de junio del 69, de mayo del 69, que eran relativamente pocos. Y lo demostraron después en los sucesivos comicios que hubo, relativamente pocos, es decir, mucho menos que monárquicos. Pri me había dicho, cuando le acusaban de que quería ser rey, que dilataba todo, que por qué tratar... Es que es muy difícil traer un rey del exterior, es muy difícil implantar una nueva monarquía. Y añadía, pero es mucho más difícil hacer una república sin republicano. Y esa era, en términos comparativos, la España de 1873. ¿Quién trajo la República? Pues como Castelar reconocería en su momento, los republicanos no trajeron la República. La República la trajeron los ministros monárquicos, los líderes políticos monárquicos que no habían sabido mantener la monarquía, que no habían sido leales a Amadeo I. Son los Martos, los Rivero, los Ruiz Zorrilla, en la medida que le corresponde, etc. Que son los que, saltándose la legalidad establecida, es el propio Martos, quien reúne una asamblea conjunta, Congreso-Senado, que estaba expresamente prohibido en la Constitución vigente, la del 69, y proclama la República. Una República que echa a andar y lo primero que hay que hacer es elegir un presidente. Bueno, un presidente es don Estanislao Figueras. Estanislao Figueras es un hombre de extraordinario prestigio personal. Presidente del Poder Ejecutivo, porque no hubo nunca presidente de la República, por algo muy importante que quiero que entiendan, y que normalmente esto pues tampoco se aprecia. El poder en la República le tiene primero la Asamblea y luego las Cortes. Esa Asamblea que se ha heredado de don Amadeo, qué curioso, ¿verdad? En la cual los monárquicos tienen una fuerza importante. ¿Cómo gobernar en clave de República con una Asamblea mayoritariamente monárquica? Es complicado. Bien, don Estanislao Figueras se encuentra en esta coyuntura. Pero además, pasan las semanas y no se produce ese milagro, ese efecto
curativo, terapéutico de todos los males que el país tenía. Y entonces comienzan las, los movimientos de carácter insurreccional, de tipo social, de tipo más o menos político, etcétera, etcétera. ¿Cómo no? Rapidísimamente, si esto es el 11 de febrero, pues en Cataluña, con el amparo de la Diputación de Barcelona, se va a intentar proclamar el Estado catalán por tres veces entre febrero, a lo largo de febrero, tres intentos. Estanislao Figueras consigue frenarlo con la promesa de que se va a ir pronto unas elecciones y de ahí saldrá la República Federal e iremos viendo. Esa República Federal no va a nacer hasta junio, como decía, porque las elecciones que se convocan en marzo se celebran en mayo, el 13 de mayo, y la República Federal se proclama el 8 de junio. Proclamar la República Federal y surgir por todas partes el protagonismo de las pequeñas entidades a las que la propia teoría del pacto sinalasmático de Pi y Margall, que es el hombre que va a conducir esta segunda etapa de la República, les había conducido, porque había dicho que cada municipio se convertiría en el fundamento del nuevo Estado, a través de un pacto sinalasmático, es decir, un pacto con los otros, con el municipio de al lado. Y entre estos dos, con un tercero, y entre estos tres, con un cuarto. Y así íbamos a construir un país con 9.372 teselas, es decir, con 9.372 municipios que tenía la España de 1873. Evidentemente, aquello no podía salir bien. Entonces, don Estanislao Figueras marcha de España. Otra vez, permítanme la pequeña nota irónica. Don Estanislao Figueras, que había querido marcharse ya en abril con motivo del fallecimiento de su esposa, quiere abandonar el poder. Quiere abandonar el poder porque es presidente del Poder Ejecutivo, pero cualquier cosa que se va a hacer tiene que aprobarlo a la Asamblea. Y en la Asamblea hay unos debates de tintes de brillante oratoria cuando habla Castelar, pero de tintes bastante rufianescos cuando hablan otros. Conclusión. Don Estanislao, en la tarde del 8 de junio, no, el 9 de junio, el día siguiente de que Orense haya proclamado la República, le avisa a su cuñado Serrano Magriña que le lleve la maleta a la estación, esto es la anécdota, otra vez, el punto de distensión, que le lleve la maleta a la estación del mediodía, tranquilamente por el Retiro, paseando, llega a la estación del mediodía, se monta en el tren de Francia, donde ya está la maleta, y cuando se quieren dar cuenta, donde está Nisla, están en Francia. Así ha conseguido abandonar el país el hombre que había llegado a decir: estoy hasta los de todos nosotros. Pues este es el punto de la situación. Ahí se entiende también lo de la Armada en este momento. Don Francisco Pi y Margall trató de conducir la situación con un buenismo acorde a esa teoría confiada en que todos los municipios españoles iban a llegar a engarzarse en una república federal. No fue capaz de adoptar ninguna medida, bueno, ninguna medida de alcance, para tratar de contener esa agitación por todos los lugares españoles, que ya en algunos sitios como Alcoy causaba alrededor de 30 muertos y así sucesivamente. Y que además, ahora viene otra vez, había favorecido no solo la insurrección civil, también de algunas unidades militares y de las dotaciones de los barcos que estaban en distintos puntos, fundamentalmente en Cádiz, en la zona de Cádiz, no solo en la bahía, y en Cartagena. Ya tenemos la Armada en ese contexto de la guerra cantonal, en ese contexto de la Armada cantonal. No son los oficiales, evidentemente, es la marinería. Esta marinería es la que tiene los mismos problemas económicos, el mismo afán de redención, entre comillas, que tiene gran parte de la población de España en el campo, en la industria, en todos los sectores sociales. Esa marina cree también que ha llegado el momento de cambiar el país de una manera radical. Y como es radical, no ha cambiado por la monarquía, lo va a hacer por la República Federal. ¿Y lo va a hacer cómo? Pues poniendo en marcha la iniciativa de libertad y de soberanía que les ha concedido a cada una de las unidades, ¿vale?, la propia teoría de don Francisco Pi y Margall. Es que, moralmente, Pi y Margall no podía ir contra lo que él mismo había predicado.
Ese es el gran fracaso de Pi Margall. Llega entonces San Merón, el poder prácticamente el 18 de julio, y el 20, Oreiro, el nuevo ministro, hace una propuesta que esta sí podríamos leerla. Es la propuesta que da pie al decreto del día 20. Dice: en medio de la gravísima situación que el país atraviesa, algunos buques de la Armada, surtos en el puerto de Cartagena, haciendo causa común con las fuerzas insurreccionadas en aquel departamento marítimo, han desconocido la legítima autoridad de sus comandantes y oficiales, y ya en abierta sublevación contra el poder único constituido por la voluntad de las Cortes no conectaban con el país. De las Cortes se habían marchado los diputados federales. En las Cortes se hacía de todo menos legislar. De hecho, esas Cortes no fueron capaces de aprobar el proyecto de Constitución de 1873. Se han hecho a la mar y al verificarlo se proponen llevar a término sus criminales propósitos en las costas del Mediterráneo. El gobierno, pues, no puede hacerse solidario de esta conducta, sin ejemplo en las marinas militares, ni permitir que tal vez la sombra de un poder político determinado ejerzan esos buques actos de verdadera piratería que comprometen la dignidad de España. Con ese informe de Oreiro, al gobierno, el Salmerón, aprueba el decreto de 20 de julio sobre la Armada, dice, que declara piratas a los buques de Tierra y que invita a las marinas extranjeras a tratar como corsarios a esta barca. Salmerón llevó a cabo un intento serio de reconducir la situación e imponer orden en la España del momento. Para eso trató de restablecer la disciplina en el ejército. Cosa difícil. Trató de restablecer la disciplina en la Armada, anunciando esto. Otorgó el mando a los generales más destacados. Entonces Mackenna, el propio Martínez Campos, Pavía y hasta Turón, que según decía Moraita fue el único general del siglo XIX que murió sin sublevarse. Bueno, pues con todo esto, tuvo un límite enseguida. Cuando se pide que restablezca las ordenanzas militares para que sea posible que esa disciplina se imponga, se niega, porque claro, en esas ordenanzas militares estaba prevista la pena de muerte para determinados delitos en el ámbito militar. Ahí era el límite de San Verón. Es la hora de Castelar. Y hemos pasado de la comedia, con algún apunte de tragicomedia, de Figueras, de la primera etapa, a la tragicomedia ya con algún apunte más dramático de don Nicolás Salmerón, y llegábamos a Salmerón y se abría el ámbito de la tragedia, o se iba hacia adelante o el país desaparecía dividido en cientos de lugares, que desmintiendo la teoría buenista de don Francisco Pi Margall, lo que había generado no era una fraternidad universal, sino que el cantón de Sevilla había atacado al cantón de Utrera, y en Utrera se había producido un enfrentamiento en la Plaza Mayor, en Utrera había matado a 30 alcaldes de Sevilla. El cantón de Cartagena, en 185 días que estuvo separado, estuvo en vigor, se separó del Estado español, pidió la incorporación a los Estados Unidos, declaró la guerra a Alemania, bombardeó y expolió cuantos cantones y lugares pudo, y ahí está la tragedia. Y sufrió, con motivo de los bombardeos al que fue sometido, la destrucción de la inmensa mayoría de los edificios de la ciudad y la pérdida de cientos de vidas. Habíamos pasado de aquella primera tragicomedia con bastante comedia a la tragedia final. La Primera República fue un conjunto de manifestaciones buenistas, de una inspiración en la mejor línea del krausismo básico. Había tratado de llevar a cabo la fraternidad, la alianza, la bondad, para que desapareciera toda imperfección de las instituciones anteriores, y había concluido con la rendición de Cartagena el 13 de agosto, pero había concluido con la disolución de las Cortes por el general Pavía la noche del 2 al 3 de enero de 1874.
A partir de ahí comenzaba otra etapa de la República, entre comillas, la República Ducal. La República la había proclamado un marqués y ahora la seguía un duque a lo largo del año 74, sin ningún criterio más que mantenerse y hacer frente a la guerra carlista, claro que sí, fundamentalmente. Y eso es la empresa de don Francisco Serrano y Domínguez, del duque de la Torre, claro. Esa es la República de 1874, pero eso ya no era la Primera República. La Primera República realmente había muerto en Cartagena. Desde ahí en adelante no quedaba más que la descomposición de su cadáver, que es lo que don Benito Pérez Galdós, republicano además, tituló de Cartagena a Sagunto, de la rendición de Cartagena a la proclamación de Alfonso XII por mi paisano Arsenio Martínez Campo al frente de la Brigada. Esto es el proceso de Amadeo I a la República. Este es el marco en el que se desarrolla la marina y el comportamiento y las actividades en acciones navales, etcétera, de la Armada, de la Marina Cantonal y de la Marina leal al gobierno, que combate bien con Lobo, con Chicago después, a la Marina, a la Armada Insurreccional. Es decir, la Armada había formado parte, finalmente, del mismo drama que el resto de la sociedad española. La solución, a finales de 1874, no había manera de mantener una república que se había quedado en una simple ficción de la que habían hecho defección hasta los propios republicanos. Aquello solo era una entelequia, y con esa entelequia se acaba el Sagunto. Podríamos decir, curioso paso de la gloriosa al pronunciamiento de Martínez Campo. 6 años en los que nada fue posible. Ni monarquía, ni república, ni regencias, ni situaciones de... Todo acabó en nada. De la utopía a la distopía. El protagonismo de la Armada, excepcional, se produjo pues en una situación absolutamente excepcional, política, económica y social. Eso sí, el que se produjera en ese contexto excepcional no significa que algunas de las cuestiones que hemos apuntado, de carácter institucional, de pedagogía política, de necesidad de entender la participación en la vida pública de otra manera diferente a la como lo hacemos, me refiero a la responsabilidad en el ejercicio de esa democracia entonces o de esa democracia en cualquier momento, esas sigan siendo cuestiones para reflexionar en el presente. Muchas gracias.